Sí, estamos ya 10 barrios, ya venimos con la coordinación de adultos. Recalcamos que este censo es exclusivamente para los mayores de 60 años. Nuestro equipo técnico de profes de educación física y también gente que está capacitada, digamos, en cursos a nivel provincial con el tema de adultos mayores, hacemos este relevamiento. No entramos a los domicilios y realmente estamos teniendo una respuesta muy positiva. Estamos en Barrio Silsa hoy a las 2:30 también. Yo creería que hoy también vamos a terminar ese barrio para seguir. O sea, nuestro mensaje es que todos los barrios van a estar y que estamos haciendo el trabajo de manera conjunta con los presidentes de barrio, porque se presenta una lista previa de las direcciones, bueno, y el trabajo en conjunto. Por eso también agradecer muchísimo, porque el trabajo es coordinado y articulado. Y eso la verdad que hay que resaltarlo, porque hay presidentes de barrio que se han portado excelente con respecto a la respuesta. Y bueno, y la gente también está muy contenta porque no solamente se aborda la parte de vacunación, que es fundamental, sino también el estado de salud y el estado del núcleo familiar, si realmente son jubilados que se encuentran solos y con otro tipo de necesidades. Me parece que estar en presencia con el censo es muy importante y ellos realmente están agradecidos. ¿Ya hay un cronograma sobre los siguientes barrios a recorrer? Sí, nosotros estamos con Barrio Santa Mónica por arrancar, ahora estamos en Barrio Silsa y ya tenemos dialogado Barrio Jope también, y hay muchos barrios que ya estamos en comunicación con esos, con los diferentes presidentes, y en base a que el trabajo se hace con los presidentes vamos avanzando, digamos. Así que bueno. ¿Hay un horario de comienzo cercano al mediodía o eso va variando? Y vamos variando, a veces vamos a la mañana, por ejemplo, Estanislao López, que la verdad que la respuesta, quiero también mandar saludo a toda la gente de Estanislao López, la respuesta fue muy buena, eso fue a la mañana, Silsa lo hacemos al mediodía, digamos, vamos viendo también. Bueno, pasando a otro tema, lo que hace a, bueno, un catálogo de adultos mayores artesanos, esto es digital, bueno, una iniciativa novedosa. Es novedosa y es muy, digamos, estoy muy feliz de que este proyecto haya salido a la luz en términos de pandemia, digo yo, porque la verdad que es una opción virtual que es nueva y más para los adultos mayores. Nace con el proyecto de la Plaza Urquiza, junto al área de ordenamiento territorial de Paola Wagnera. Y bueno, empezamos a soñar, digo yo, con respecto a decir, bueno, estaría bueno que tenga sentido de pertenencia a los adultos en esa futura plaza tan novedosa y tan linda que va a quedar, lo cual logramos la convocatoria y nos sorprendió ya el primer día, porque al segundo día ya mi oficina se habían acercado muchos adultos a mostrar sus producciones y a querer ser parte de esta convocatoria. Así que bueno, todo sí, arranca con un lindo desafío. Fuimos conociendo sus historias, fuimos conociendo sus producciones. Hay hombres y mujeres, digo que todo lo que se hace con mucho amor y que es único, porque la verdad que no lo vamos a encontrar en cualquier negocio, es algo hecho a mano, con amor. Entonces me parece que más allá de poder ayudarlos económicamente, digamos, porque bueno, es una salida laboral muy importante también en estos tiempos, es también dar otra imagen, otro mensaje de que la vejez no es siempre enfermedad, estar solo, al contrario, hay que apostar al envejecimiento activo, que es lo que hacemos siempre, porque yo digo que ya es una manera de vida que tengo, y esta coordinación de adultos mayores levanta esa bandera. Apostar que es una parte más de la vida y que todas las generaciones de nosotros, que todos vamos por ese camino, no tenerlo como algo, una cuestión de que sea algo descartable, o hay que darle espacio a los adultos para que puedan expresarse.